A ver si se escucha. Escucha bien, creo. Lo que no sé si hay audio para el juego, mi voz. Oh. Ah, ya. Aquí cambia la manera en la que se eligen los, ¿cómo se llama? Las perks. Es hacia abajo. Se ve raro. Se ve todo raro. Bien chiquitito. Muy chiquitito, muy chiquitito. ¿Qué misiones tengo? ¡Ay! ¿Cómo se selecciona la misión? Aquí está. Diarias. Recoge barras. Registro cajas fuertes. No, todavía no, no lo he formateado. Si sí se escucha, ¿verdad? No sé si se escuche. ¿Cómo checo eso? Del audio. Audio compartido. Según tengo micrófono acá, entonces me imagino que sí se escuche. Me están disparando. Creo. Ah, qué bueno, se escucha. No, no he formateado. Me he esperado. He decidido esperarme. He decidido esperar un momento. Hasta encontrar más o menos bien cuál es el problema, porque pues el problema se vuelve a dar en Destiny y quisiera averiguar realmente cuál es ese problema, cuál es la bronca que tiene. Si es culpa de mí. De mi tarjeta o si es culpa de del juego. Entonces todavía estoy intentando ver, intentando encontrar el problema. Por eso es que no he formateado todavía, porque he puesto juegos más pesados. Por ejemplo, el Control, que está bien pesado. Ay, no, me se ve bien chingón, bien bonito. No me da problemas. Estuve jugando ahí una hora aproximadamente y nada, sin broncas. Se juega bien, se juega bonito. Hasta me da preocupación de ver que no pasa nada, pues. Entonces, quiero pensar que de seguro sí es un problema con alguna instalación o algo. Entonces tendría que formatear. Pero pues quisiera primero averiguar cuál es ese problema. Pero pues hasta el momento, por ejemplo, Destiny me da problemas. Fortnite me da problemas y nada más. De ahí en fuera, nada.
No hay ningún otro juego que me congele la pantalla y me la reinicie. Entonces, no sé, no quiero. Antes de formatear, quiero ver cuál es ese problema. Spring. Ah, maldita sea, era marca tormentas. Maldita sea. Me equivoqué. Ahorita voy a ver si hago stream de otro juego en mi PC. Para ver si está funcionando o no. Y pues ando viendo el juego en mi computadora, pero no sé, se ve bien, se ve mal. Creo que hay pequeños saltos, ¿verdad? Sí, creo que se ve mal. Ah, no, no, no. Qué mal, está fallando bastante. Ah, no, espérame. Vamos a bajar, a ver si le puedo bajar. No, no tiene calidad. Es la calidad más pinche y no se ve bien. Maldita sea. Sí está fallando esta cosa. Vamos a ver si se ve el video. No, no quiere cargar el video. No quiere cargar bien. Oh, carajo. Parece que no, creo que es culpa de mi computadora, de mi laptop. ¿Tengo lag? No, no tengo, no tanto, no tanto. Qué bueno. Qué bonito, qué bonito. Se ve bien, se ve bien. No se ve tan pinche. Ah, sí. Ya vi que sí está funcionando esta madre. Y pues eso, nada más voy a conectar un rato a probar el stream desde la antigua chatarra esta llamada PlayStation 4. Y pues ahorita a ver si hago stream desde mi PC, como se debe de hacer, como lo dictan las Sagradas Escrituras. Chingsman, auto. La chatarra va para museo, sí, es cierto, ¿eh? Ya. Ya es para museo, ya nada más la limpio un poquito y listo. He visto algunas personas que toman su hardware, por ejemplo, su control, y lo enmarcan. Prácticamente las desensamblan por completo y todas las piezas las van juntando en un bonito cuadro, así todo bien padre, todo bien chido. ¡Ah! Y quiero hacer eso. Quisiera enmarcar mi. ¡No! ¡Me va a matar! ¡Ah! Hijo de perra, me mató bien rápido. ¿Cómo le hizo el desgraciado? He intentado que. Bueno, he buscado los precios. Me gustaría comprar un Play 4 Pro. Pero siguen igual de caros. Cuestan como 10 mil. Siguen igual de caras esas madres. 10 mil pesos. Y yo, ah, la madre. ¿Por qué tanto? ¿Qué es eso? ¿Por qué tan descaradamente ese precio? ¿Qué onda, Carlos? ¿Cómo estás? Están horriblemente caras. Y eso que es una Play 4 Pro, ¿eh? No es un. No, ya sé que ya no están en venta las Play 4, pero no manches, es una Play 4 Pro y está muy cara. Mejor comprarse
La, ¿cómo se llama? La Play 5 sin disco, sin lector de discos. Sí, es mejor. Es muchísimo mejor eso, comprar un Play 5 sin lector de discos y tienes una muy buena experiencia. Una muy, muy, muy bonita experiencia. Se me hace extremadamente caro. No lo puedo creer. Negro mate. Se ve bonito este papel. Oro optimista. Por eso sé que mejor comprarse un Play 5 ya de una vez. Es una resulta mucha una mucha mejor una mucho mejor idea que comprarse un Play 4 ahorita. Sí, 12, 13 con disco, no es muy caro. De hecho bajó como 2,000 pesos, poquito, pero sí abajo, sí lo he visto bajo a bajo precio en las ventas, en ventas con rebaja. Digo, si quieren comprar algo para jugar en comparación a comprar una PC que les puede fallar como la mía, pues mejor una consola. Así que compren una consola. Es mejor, no, no es cierto. Compren mejor una PC. Bueno, no, está bien cara. Una PC que sí cueste, que sí está chida para los juegos pesadones, pesadones, y está. Sí, es una inversión muy grande, mucho dinero. Y pues así yo tengo que ponerme a investigar cuál es el problema que tiene mi horrible Play 4, mi horrible GPU, porque me falla muy feo. No sé qué voy a hacer todavía. Un seguro de vida mejor. Sí, es cierto, mejor un seguro de vida. Sale más caro morirse. ¡Ah! Se quedó trabado. Ah, no. ¿Qué pedo? Empezó raro el juego. ¿Qué sé? No tengo mucho que hacer, ya me terminé las misiones que tenía que hacer. Al rato me voy a poner a jugar el Assassin's Creed Valhalla. Para no dejar tan olvidado el pobre juego ese. Pues se ve bonito, ¿eh? Se ve bastante bien. Digo, para ser Play 4 se ve bien. Sí lo vale, sí lo vale. Si tienen esta reliquia en casa que todavía jala juegos chidos, la neta sí, atesórenlo bastante. Suenan bastante esta reliquia. Y si pueden, hackeenlo. Bueno, de hecho, en realidad ahorita es complicado hackear. Puerquito.
Misiones diarias, perfecto. Ah, qué idiota. Ya me lo llevo. Ah, ya llegué al nivel 106. Qué bonito. Qué bonito que está avanzando. Por aquí hay alguien. Arriba. Es arriba. Ah, no, ah, no. Oye, ¿por qué me daño? Va raro. Subo bien, pero nada que quería matar. No, diablos. Me dieron una de estas ondas, no sé ni por qué. Ya tengo todo. De las adicionales me hacen falta otras 20 estrellas. Mitad de temporada, me faltan 3. Todavía no se liberan. Geralt de Rivia. Cuando llega Geralt, 24 días. Este personaje está bonito. Me falta una misión diaria. Ah, bien, bien. Está bien, está bien.
Ah, claro, Randy, nos vemos, cuídate mucho, descansa, pásatela bonito. ¿Tienes Crunchyroll? Recomiéndame anime. Bueno, ya me lo has recomendado, no he terminado. Los que me recomendaste no he terminado, maldita sea. Ya los terminaré, ya los terminaré. Ya creo que es hora de rentar Crunchyroll, ya. Hace falta. Sale, sale. Claro que sí, Randy, claro que sí. Al ratón. Shit. No me maten, 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 no me maten. No puede ser, caí en el lugar más culero que pueda haber. Me van a matar muy rápido. Chinga tu madre. Maldita sea. Pistola toda culera. Bueno, no sé cómo se llama. No es pistola, es un cañón, rifle, rifle, ¿no? Rifle de asalto. Bueno, ni modo. Chingos. Lo que sí gano. Avalanche, 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 avalanche. Vamos a matar gente. No, órale. Rapiñando nada más. Qué culero soy. Mató al otro, ¿verdad?
Sí, creo que sí la mató. Qué bueno. Ay, güey, ay, güey, ay, güey, ay, güey, güey, güey. De eso se trata este juego de rapiñar. Ay, qué vamos. Ay, no, 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 ah, con razón, ah. Jejejejeje. Qué suerte, puro bot. Están disparando ahí. Se dejaron de disparar, diablos. Se fueron. Bueno, dejaron de dispararse. Están curando o algo así. Nivel 106 todavía. Soy un blanco fácil.
No, no, no. Diablos, creo que estoy muy en una muy mala posición. Alguien está. Creo que ya está. Una última partida y ya me voy. Vamos a centrarnos en esa persona de la que tú quieres saber, descubrir.
Oh, Dios mío. Se rompe esta madre. Ay, güey. Alguien me incó, ¿verdad? Lo está considerando. Hay una sorpresa.
qué buena onda. El lobo. Ah, pero tengo que matar animales también, ¿no? Hijo de perra. No. Qué poca madre, no le bajé nada, maldito. Malo de esta onda es que no puedo. ¿Qué? No me deja salir. Claro. No me deja. Qué raro.